apresentamos agora a equipe de arbitragem para a partida. Primeiro árbitro, Lucien Ferreira. Aí está. Lucien Ferreira, primer árbitro, primera jueza para esta final. Y Gleison da Silva, el juez que estará sobre la arena. Con realización y organización, Paulo Frank, marketing y eventos, Confederación Brasileira de Voleibol. Luego se presentará a Renato y Rafael, que van a estar de verde hoy. De Miguel Pereira y el apoyo del gobierno del estado de Río de Janeiro. Presentamos ahora para decisión. Eles presentación para los hermanos. Verdes, los irmãos. Para los hermanos, para Renato y Rafael. São campeões brasileiros sub-19. Renato lleva la 1. Temporada 2017. Campeões brasileiros sub-21. Na temporada 2018. Campeões mundiais sub-21 2019. Recebam com a camiseta de número 1. Aí está Renato. Com a camiseta de número 2, recebam o seu irmão, seu parceiro. Aí está o irmão. Rafael. Rafael. E eles enfrentam o Brasil. Não se pelean os irmãos. E do outro lado. Já lo subimos ayer en la pantalla de DirecTV Sports. Siendo un tremendo partido. Ahí está Arthur con la 1. Compañero Adrielson con la 2. Último encuentro de este día domingo, último partido de la gran final masculina, Brasil ante Brasil. Dos binomios jóvenes. Sí. Arthur y Adrielson dejaron el camino a Noruega. Renato, que fue campeón U19 este año. Sí. Al servicio Arthur para dar comienzo a la final de varones. Rafael pegando por la calle en el primer punto. Pequeño Rafael, pero salta bastante. Exacto, tiene un buen rechazo y además trata siempre de ubicar bien la pelota. Se equivoca en el servicio, uno iguales. Y la malla, Mauricio, sigue un poco floja, ¿no? Sí, sí, quedé con la misma sensación desde ayer. Adrielson, presión para Rafael de segunda. Renato. De segunda, 2-1. 2-1. Y va Renato con el servicio. La presión para Arthur. Tuvo que arreglar Adrielson. Arthur soltó el brazo. Mejor para Adrielson, que sacó ese balón debajo de la malla, sin tocarla, por supuesto, para que su compañero Arthur hiciera el punto. Y el servicio corto de Arthur sobre Rafael. Arma, porque eso fue armada para que ataque de segunda Renato. Y está ganando 3-2. Aprovechando la altura que tiene su hermano Renato, consigue ese punto Mauricio en dos tiempos. Ahora va Rafael a presionar a Arthur. Adrielson en el armado, lo esperaba Renato. La tocó, sí, la dejaba jugable. Rafael la termina pasando atrás. Vuelve a armar Adrielson, va Arthur. El toque, tres iguales, tremendo el punto.
Tremendo punto el que vimos. Agarró movido a Renato. En ese accionar estaba buscando. Perdón, a Rafael, quise decir. Se movía en la defensa. Adrielson. Lo complicaron a Renato con el servicio. Le armó Rafael. La defensa de Adrielson. La pasó por fuera. Sí, sí. La pasó por fuera Arthur. 4-3 está ganando Renato y Rafael. En el primer cambio de lado del primer set. Servicio para Renato. Va a presionar sobre Arthur. Adrielson y el armado, la pelota arriba. Rafael defendió, la dejó del otro lado. Casi se transformó en un ataque. Otra defensa en la red, la pasó nomás Rafael. Adrielson defiende, Rafael. Le dejaron la pelota en el centro. Defensa de Arthur. Va a buscar el punto ahora. El toque de Arthur. Cuatro iguales. Rally largo. Totalmente engañando acá a la defensa. Vean cómo al final hace el toque. Mandando para la ofensiva con potencia. Confundió la defensa de Rafael. Buen punto acá. Afuera el servicio ahora de Arthur. Sigue ganando Renato y Rafael. 5-4. Arriba. Renato y Rafael. Arthur, la pelota se movió. Entró con todo. Entró con todo esa pelota, 5 iguales. Mucha potencia en ese accionar, Mauricio. Vamos ahí la reiteración. Evitando el bloqueo. Estaba bien parado Rafael, pero no pudo levantarla. Bueno, el toque ahora de Renato. Buena vista. A 5 para Renato. Observó que estaba en la paralela a la defensa. La colocó un costado. Y viene para presionar Renato, pero se le va largo. 6 iguales. Mucha visión de juego para ambos equipos. Pocos errores. Lo hemos visto, Mauricio. Más virtudes que errores hemos tenido en el juego. Armó Rafael, hizo dedo, va Renato. Pegó por la calle, hubo roce en el bloqueo de Adrielson. Y está ganando 7-6. Mira, Rafael al servicio. Arthur para buscar la pelota arriba contra las manos de Renato. Sí, seguimos acá en Miguel Pereira. Estamos en la gran final masculina. Servicio para Adrielson. Armó Rafael, va Renato. 8-7. Al servicio Arthur. La potencia ahora de Adrielson. Consigue el punto. Arthur. Arma Renato, va Rafael. Hubo roce en esa pelota. Y están 9-8 arriba. Renato y Rafael. Va Rafael. Adentro, me parece que tocaba la línea. Larga, 9 iguales entonces.
Adrielson con el servicio. Rafael, el toque, defensa de Adrielson. La dejó muy jugable Arthur. Metía la mano Renato. Y tiene que ir a buscar el punto. No pasa. No pasa. Están ganando 10-9 en el primer set. Arthur y Adrielson. Un partido muy cerrado en esta final masculina. Uno más. Así es. Así es. Está ganando Adrielson y Arthur. Hicieron dos de diferencia. Viene Rafael. Tocó. Hubo toque de red también de Arthur. Por eso rotan. Y sería el tiempo técnico, Mauricio, de este primer set. 11-10. Arriba Arthur y Adrielson. A conversar, a dialogar. El partido está muy, pero muy parejo en este primer set. Y creo que va a ser la constante, porque ambos equipos tienen buen nivel. En el transcurso de esta parada hasta la gran final han demostrado de qué están hechos. 11-10. Arriba Brasil, que viste de amarillo, de Arthur y Adrielson. Ahí conversan ambos jugadores. Se va a reanudar este primer set, luego del tiempo técnico. Con ventaja para Arthur y Adrielson. Vuelven los equipos. Renato con el servicio. Buenísimo. Complicó a Arthur. Fue a zona de conflicto. 11 iguales. Consigue la igualdad con un servicio con potencia. Arriesgando, por supuesto. Renato. Va de nuevo Renato. Ahora presionar a Adrielson. Arthur y el armado. Se recoge. Defendió Rafael. Hizo dedos. Va Rafael, la pelota de Arthur, esa defensa se va afuera. Nuevamente están ganando Renato y Rafael, 12-11. Y a punta de fuerza, de potencia, está arriba ahora el dúo Renato Rafael, los hermanos. Desde el servicio y también en el ataque. Y una más para Renato. Adentro, un ace. La dejó pasar Adrielson, pensó que se iba larga. 13-11. Ya es el tercer punto consecutivo para los hermanos Renato y Rafael. Va Renato. Lo complicaba a Arthur. Hubo recepción y va a buscar la rotación. Metió el cuerpo Rafael. Tiene que armar a Arthur. Adrielson debajo de la pelota. Vale. Sí. Punto para Arthur y Adrielson. 12-13. Qué manera de defender de Rafael. Busca todo. Y al fin logra anotar el equipo de Adrielson y Arthur después del tiempo técnico. Armaron a Rafael. Va a tocar el bloqueo de Adrielson. Estuvo tremendo Renato. Rescatando un bloqueo que casi tocó la arena. Lo ganan 14-12. Y aprovechó la estatura a lo último, Renato, para colocar ese balón. Consigue marcar. 14-12. Servicio de Rafael, flotado atrás, se va largo. 13-14. Estamos en el primer set. Adrielson. Presión para Rafael. Se armó, Renato tocó, roce, la pasó de segunda,
Adrielson quiso sorprender. Aquí viene Renato. Punto para los hermanos Rafael y Renato. Cambio de lado, el cuarto de este primer set. Ganan 15-13. No funcionó la defensa. El número 2, Adrielson. Bueno, ya la colocó en la paralela ese balón. Después de verlo, se quedó en la mitad de la cancha de Adrielson. ¿Y eso que vio que el balón iba para allá? No entendí. Renato presionando sobre Adrielson. La pelota va a la red. No la puede levantar Arthur. Y esto es 16-13. No había otra forma, porque se lo hacía arriba, se llevaba la malla. Por eso espero que tocaran la malla y el balón. Lamentablemente no pudo levantarlo. Y va Renato sobre Adrielson. Muy separada esa pelota. Va a pegar igual. La defendió Renato. Llegó Rafael. La dejó jugable. Y el toque se va afuera. Se fue ancho el toque de Renato. 14-16. Una buena posibilidad de marcar. Pero se fue ancho ese balón. A ver. Por poco. Por nada. La presión para Rafael. Tiene que atacar desde el centro. Le espera Adrielson. Pegó. Sí, hubo malla pasando también. Sí. Pasando el bloqueo, la pelota iba adentro igual, 17-14. Pero Rafael no se inmuta ante el bloqueo de Adrielson. Va con todo siempre. Rafael, Adrielson y la recepción. Arthur, pelota arriba para Adrielson. Bien. Bien por Adrielson, que vio cómo se movía Rafael a defender la calle. Tocó diagonal. 15-17. No consigue el rally el equipo de Arthur Adrielson. A presionar a Adrielson con el servicio sobre Renato. Armó Rafael. Renato. Pegó. Impresionante a la línea. Bien profundo. 18-15. Se coloca a 3 puntos los hermanos Rafael y Renato de llevarse este primer set. Bueno, 19-15. Lo atacó al cuerpo Arthur con el servicio. No hubo recepción. Y los puntos de ventaja que tiene este equipo, Mauricio, son los servicios que ha hecho el hermano Renato. Y ahora sobre Adrielson. Armó Arthur, la pelota está pasada, la defendió Rafael. Hizo dedos Renato, va Rafael, Adrielson y el bloqueo. 16-19. Quinto cambio de lado de este primer set. Logra marcar, pero tiene ahora 3 puntos de ventaja Rafael y Renato para llevarse este primer set. Y el K1 para conseguir el número 20. Rafael. Bueno, le dio la otra oportunidad. Renato, Adrielson volvió a meter los brazos en el bloqueo. 17-19. Y yo creo que Renato ataca de segunda ahora. Lo esperó. Adrielson en el bloqueo. Consigue el punto 18. Perdón, 17. Y ahí está. El armado de segunda, pero se fue largo. 19-18. Pero iba a atacar de segunda. 19-18. ¿Te dirán tiempo? No, parece que no. Adrielson. Espera en el bloqueo. Aquí viene Rafael. Se movió Adrielson. 20-18. Lo dejaron solo en el ataque. Ahí está la reiteración. Con potencia Rafael rompe la defensa. Qué punto. Qué punto tan importante. Y va Rafael con el servicio. Tiene punto de set. Renato y Rafael. Adrielson a los pies, delante de Rafael, 20-19. Otro punto para set. Se irán a dos toques. Vamos a ver. Adrielson, eso fue un armado, ¿no? No lo aprovechó, viene Rafael, lo cerró. Hubo roce en Arthur, 21-19. El primer set para Renato y Rafael, que se ponen 1-0. Así es, los hermanos Rafael y Renato consiguen este primer set, 21-19.
el poder ofensivo que ha tenido desde el servicio. Los hermanos, sí. Fueron 4 puntos que hizo Renato. Pues se hizo con potencia en suspensión, que no ha podido aún manejar. Y cuando no hace punto, la deja complicada para la armada del dúo Arthur y Adrielson. 21-19. Que en definitiva este primer set. Estamos en la final masculina del World Tour DirecTV Miguel Pereira en Brasil. Estamos en el último partido de esta jornada, el día domingo 11 de agosto. Y tengo una pregunta, Mauricio. Nos veremos en el tiebreak. Epa. Buena pregunta. Vamos a ver qué sucede en este segundo set. Ya hemos tenido 3 tiebreaks en esta jornada. Comenzará el segundo set con el servicio de Rafael. La recepción de Adrielson no fue de lo mejor. Arregló Arthur, hubo roce. No, para mí hubo roce. Para mí había roce en los dedos de Renato. Se lo dieron, ahora sí, lo reconoció Renato. Caballero. Más finales ha pasado esto, los jugadores han reconocido la falla. Y eso habla muy bien de ellos. A Rafael. Alcanzó a defender a Arthur, la tiene que pasar solamente Adrielson. ¡Oh! Se confió Rafael. Se confió Rafael, pelota adentro. 2-0, están ganando Arthur y Adrielson. Son Rafael que estaba muy atrás en esa jugada. Pero cayó dentro de la zona buena. Y aquí va Rafael, bloqueo de Adrielson para el 3-0. 3-0 Arthur y Adrielson en el segundo. Y ahora qué buen comienzo para Arthur y Adrielson, con bloqueo inmenso en las nubes. Y otra vez la presión vuelve sobre Rafael, no pudo armar con la recepción. El toque de Rafael sobre el bloqueo de Adrielson. Y la rotación es 1-3. 1-3. Consigue importantes 2 puntos de ventaja el dúo de Arthur y Adrielson. El servicio de Renato para presionar a Adrielson. Lo va a esperar para el bloqueo. Colocaba el cuerpo Rafael. La pelota se va afuera. 4-1. No logra subir ese balón Mauricio. Y Rafael con el hombro izquierdo trató de elevarla. 4-1. Adrielson sobre Renato. Pelota separada. Arthur y el bloqueo sobre Renato para el 5-1 en el segundo set. En verdad aquí el servicio Mauricio con Rafael. A presionar a Adrielson, a Rafael. La pelota se caía y llegó para la recepción. Pegó ahora, defiende a Adrielson, la había tocado me parece Arthur en el bloqueo, Adrielson la pasa. Le armaron a Rafael, el toque corto, la dejó del otro lado, Arthur en la defensa. Ahora viene Renato, Arthur defendía pero la pelota se va afuera. 5-2, al final del campeonato del segundo set, 5-2. La vio pasar Rafael, casi que ese balón cae buena. Pero en este momento estacional está mejor. Para Arthur Adrielson, 5-2. Son 3 puntos de ventaja. Servicio para Rafael. El flotado. Que pasa sobre Arthur. No pasa el ataque. Pelota baja. 3 para Renato y Rafael. 5 para Arthur y Adrielson. Error no forzado en este segundo set. Para Adrielson. Ya nuevamente. Rafael. Adrielson hizo dedos, armó el toque. Y pensaba tomar arriba también Renato, pero no pudo. 6-3. Agarró bajando. En el bloqueo Mauricio. Consigue ese roce. Arthur y el servicio.
sobre Rafael, lo espera Adrielson. Bloqueo de Adrielson y la red Mouser, block para Rafael. Ha estado impecable el bloqueo de Adrielson este segundo set, marcando para su equipo. Renato, no fue bueno el armado, la tocó Adrielson, el toque también ahí en la red de Renato. Rota en 4-7. Si no hacían diferencia de 5 y ahora va a ir a presionar con el servicio Renato. La respuesta de Renato en el bloqueo, impresionante. Sobre Adrielson, la primera, tiene que acercar y armar Arthur. Armó Rafael para Renato. Ahí está el punto 5. Qué balón que colocó Rafael Mauricio. Y de qué forma y de qué manera lo completó Renato con mucha potencia hacia la izquierda. Y seguirá con presión o suspensión. Y ahí va. Saque en potencia. Se tiene que mover a Arthur luego de la recepción de Adrielson. El bloqueo de Renato. 6 para Renato y Rafael. 7 para Arthur y Adrielson. Haciendo estragos con el servicio Renato. Lo hizo en el primer set para buscar esa amplitud en el score. Ahora lo usa para acercarse en el marcador. Para solo un punto ahora. Y viene Renato. Largo ahora. Se le fue largo. Cambio de lado. El segundo de este segundo set. 8 para Arthur y Adrielson. 6 para Renato y Rafael. Acortó la distancia Renato a 2 puntos ahora. 8-6. El servicio que tiene Renato es muy potente, muy difícil de recibir. Adrielson con el servicio. La recepción fue de Rafael. A ver qué hacen ataque ahora. Ah, lo atacó Adrielson. No va a llegar. No va a llegar Arthur. Se abre 7. No pudo llegar, se resbala allí en la arena. Va a servir Rafael. Atrás, en la línea casi. Se fue por nada. 9-7. Decía morder un poco la línea. Ahí está. Rafael con la ofensiva. Punto. Con potencia para Rafael. De 8. La diferencia volvió a ser de 1. Al servicio Renato. Presionando a Arthur. Bueno, fue con todo también arriba Arthur para conseguir el punto 10. Atacó la paralela con potencia, ya que está marcada la diagonal. Aprovechó esa calle. Tiene que atacar Rafael. Tocó atrás. Tremendo punto de Rafael. Adrielson la corrió, pero no llegó. Marcadores 10-9. Y va Rafael con el servicio sobre Arthur. Adrielson hizo dedos, le dejó la pelota en la mitad de la cancha. El toque es bueno el de Arthur. No, se fue ancha. 10 iguales. 10 iguales. Después de trabajo por más de 4 puntos, logra la igualdad. Los hermanos Rafael y Renato. Sigue sirviendo Rafael. Y la presión ahora sobre Adrielson. Tiene que armar Renato. Lo hizo de manos bajas. Defendió Rafael. Le dejaron la pelota arriba. Rafael y el ataque en diagonal. No pudo Adrielson. Tiempo técnico del segundo set. Renato y Rafael 11. Arthur y Adrielson 10. Qué manera de voltear el partido en este segundo set. Estaban abajo por más de 4 puntos. Y los hermanos brasileños, Rafael y Renato, consiguen lo imposible. Estar arriba ahora 11-10.
Y cuidadito, porque si se llevan este segundo set, se llevan el partido y la medalla de oro. Perdían 5-1, 7-3 en un momento. Ahí está el score. Escuchemos. Mucho público llegó hasta Miguel Pereira para disfrutar del circuito mundial del vóley playa. Será servicio de Rafael en el tercer cambio de lado. Y no ha buscado solo a uno para presionar. Va sobre Arthur, va sobre Adrielson. Ahora sobre Adrielson. La recepción la tiene que arreglar a Arthur. La defiende Rafael, va a quedar del otro lado la pelota. Tiene que volver a armar Arthur. Adrielson, la diagonal larga. Voló esa pelota. 12-10 el marcador. 2 puntos de ventaja para Rafael y Renato. Error no forzado. Adrielson. Arthur. Dejó la pelota arriba, ahora metió la diagonal. Ahora sí, Adrielson pudo salir de esa incómoda situación. 11-12. Evitando el bloqueo totalmente en la diagonal. Estaba parado Rafael allí, pero no logra levantar ese balón. Arthur. Presión para Rafael. Dedos en el armado. El bloqueo de Adrielson. 12 iguales. Ahora se cree acá Adrielson. El balón estaba en sus manos en el bloqueo. La concreta. Arthur. La presión. Armó. Sí. Recepción y armado. Defendió Adrielson. La tiene que pasar ahora. Era el tremendo ataque de Renato, pero viene Rafael, el toque, llegó Arthur, le dejaron la pelota alta, va Arthur, la fortuna, la red y la pelota pasa y cae delante de Renato, que se recogía para defender. Leyó bien ese ataque Renato, lamentablemente, le cambia el ritmo, la malla del balón, era más lento y por eso no pudo llegarse adelante. 3-12, Arthur con el servicio sobre Rafael. A la espalda el armado. Ahora el toque. Adrielson, Arthur. Adrielson la va a pasar corta de manos bajas. Le armaron a Renato. 13 iguales. Fue el momento que están viviendo ahora ambos equipos. En el partido igualado. No desaprovechan ninguna oportunidad. O las segundas oportunidades. Ahora se viene el servicio de Renato. Cuidadito. 3-3. Sobre Arthur. Adrielson. ¿Qué hizo? Armó bien, pegó bien Arthur. Yo como que vio algo. Me pareció que tuvo un poquitito más de tiempo la pelota en las manos, ¿no? ¿Usted le pareció también? Estoy de acuerdo. 14-13. Tiene que atacar Renato. Armó Rafael. Renato y el toque contra el bloqueo. Rejuegan. Otra vez le arma Rafael. Ahora sí. Hubo malla. Hubo toque de red de Arthur. Y el marcador es 14 iguales. Hay cambio de lado. El cuarto del segundo set. Estamos en la acción del segundo set. Si lo gana Rafael y Renato, se llevan el partido. La de oro. Si lo pierden, vamos a un tie break. Rafael. Ahora fue sobre Arthur. Lo espera Renato con el bloqueo. Tocó la red Renato. Y había sido defensa además de Rafael. Se pierde esa defensa de Rafael, que tiene buena visión de juego. Se para donde es, donde va el ataque. El flotado de Arthur. De segunda. Atacó Renato, no llegó a la segunda pelota Adrielson. 15 iguales. Parecía que iba el esfuerzo de Adrielson. Parecía que iba a llegar con manos, con voleo bajo.
Al final decidió dar con el pie, no pudo levantarla. Pero gran esfuerzo. Por eso, tiempo, ¿eh? Sí, sí. Arthur y Adrielson han tenido un partido realmente complicado frente a los hermanos Renato y Rafael. Creo que más por cansancio del momento de la jugada, Mauricio. Este tiempo que solicitan Adrielson y Arthur. Y el público se mete en el partido con la ola, al estilo de los partidos de fútbol. Mis iguales. Acción del segundo, José Mauricio. Renato al servicio. Me da la sensación de que está del lado bueno de la cancha ahora. Presionó Arthur. Armó Grielson el toque. Llegó Rafael. Le dejaron la pelota alta a Rafael. El toque sobre el bloqueo de Grielson, que además tocó la red. 16-15. Muy inteligente Rafael con ese toque por encima del bloqueo. Cubo Maya. Está leyendo muy bien la defensa y la está colocando de donde no hay nadie. Va Renato sobre Adrielson. Llegó Arthur. El bloqueo afuera. Afuera el bloqueo de Renato. 16 iguales. 16 iguales. 16-16. Pero ahora la ventaja la tiene los hermanos Rafael y Renato. Armó Rafael. Llegó Renato para pegar contra las manos de Arthur. 17-16 en el segundo. El primero lo ganaron Rafael y Renato. 21-19. Ahora están arriba, 17-16. Muy cerrado este encuentro, Mauricio. De principio a fin. Rafael flotado sobre Adrielson. A ver qué hace Adrielson. Pegó diagonal, profunda, larga. Pegó. De 2 a 1. 17-17. Evitó. 17 iguales. Evitó totalmente el bloqueo. Y aquí viene Renato. Armó de manos bajas Rafael. El toque. Casi la tocó. Casi la logró sacar y dejarla jugable Adrielson, pero finalmente no. 18-17. Y ojo que viene Renato al servicio. Y tenía rato Renato que no colocaba un balón. Todos eran con potencia. Sorprendió la defensa de Arthur y Adrielson. Veremos el servicio. Sobre Arthur. Y dos. Arthur, soltó el brazo, sacó toda la potencia para el 18 iguales. Y es un punto importante porque le quita el servicio a Renato, que es muy peligroso. Adrielson, presión para Rafael. Parecía que armaba la espalda, el toque de Rafael, lo defendió Adrielson. Arthur y el armado, una pelota separada, un metro. 19-18. Está arriba Arthur y Adrielson. Aprovechó el bloqueo usando las manos de Renato, muy inteligente allí. Y ahora lo buscaron a Renato con el servicio. Pelota arriba de Rafael. Se complica, pegó una diagonal corta. Renato para el 19 iguales. Llegó el momento de no cometer errores, Mauricio. Rafael, flotado sobre Adrielson. Pelota bien alta, le dejaron, pegó, lo atacó a Renato. 20-19. 20-19, tiene punto de set Arthur y Adrielson. Y eso significaría el cuarto tiebreak del día. La tarde de tiebreak. Van con Rafael. Renato. Aquí está Rafael contra el bloqueo de Adrielson ahora. 20 iguales. Tenemos el 22 por lo menos. Contra el bloqueo.
Tudo igual 20 a 20. Está jugando la medalla de oro. 20 iguales. Renato con el servicio. Tiraba un ace, pero se va ancho. Se fue ancho. 21 a 20. Arthur y Adrielson ahora tienen su segundo punto de set en el partido, en el juego. Adrielson al servicio. Rafael tiene que ir a buscar el punto. Cuidado con esa pelota. El toque en la red. ¡Lo salvó! ¡Tremendo! ¡Tremendo lo que salvó Rafael cuando metía el bloqueo Arthur! Luego la dejó arriba. Y el toque final de Renato para empatar el partido en 21. La jugada del partido en esta final masculina. Vean cómo pudo Rafael levantar ese balón. ¡Qué manera de jugar! 21 iguales. Bien Adrielson. Ojo con esa pelota. Renato. Por dos. Renato dos veces en la red. Y ahora, tienen punto de campeonato. 22-21. Punto de campeonato. 22-21 para Renato y Rafael. 22-21. Y ahora solo tiene un match point en las manos de Rafael. Rafael y el servicio sobre Adrielson. Arma Arthur. Lo atacó a Renato, la defendió. Renato va a pegar. Adrielson, pelota vendida. ¡Ah! Se apuró Renato. Tenía el título. Se apuró. Lo dejó en la red, 22 iguales. No pudo concretar ese balón. Renato se lamenta allí. El hermano de Rafael estaba solo, sin bloqueo. Balón vendido, free ball. Y lo desaprovechó. Pelota libre. En caída libre. La tenía Renato. Mandaba a pedir ese balón. 22 iguales. Tiene que ir Rafael ahora. Bueno, adentro. El ataque de Rafael. 23 a 22. Nuevo punto de partido para Rafael y Renato. El segundo. Sí, el segundo. Y con el servicio de Renato ahora. Veremos. A Renato. A presionar a Adrielson. ¡Se acabó! 24 a 22. Renato y Rafael se quedan con el título. Lo ganan los hermanos. Tremendo el trabajo que realizaron. 21 a 19. 24 a 22. Sobre Arthur y Adrielson. Ganan Miguel Pereira, Renato y Rafael. La medalla de oro para los hermanos Rafael y Renato, que consiguen una victoria en 6 corridos. ¿Y de qué manera? 21-19. El segundo set, 24-22. Y lo consiguen después estar abajo. 5-1, 7-3. Cambiaron el tiempo técnico, 11-10. Y Renato, con la potencia, con la fuerza, lo tuvo. Para el punto 23 no pudo hacerlo, pero luego lo hizo con el servicio que fue la variante, la constante, que mantuvo arriba en el marcador a estos hermanos. En el primer se lo ganó en el segundo. Qué manera de jugar esta gran final del World Tour Direct TV en Miguel Pereira. Consiguen así los hermanos la medalla de oro en 2 sets corridos. 21-19 y 24-22. Rafael y Renato, que en la ronda regular tuvieron unos partidos muy importantes para llegar a las finales. Primero derrotaron a Colombia, Cuello Rivas, 12-0, con score de 21-9, 21-13. Luego vencieron a sus compatriotas. Perdón, cayeron ante Arthur Adrielson en la ronda regular. Después despacharon a los venezolanos. Héctor. 2-0. Y ya está listo Mauricio para entrevistar a los campeones. Así es, vamos a dialogar con los campeones. Hermanos Renato y Rafael. Renato, ¿qué sientes de ganar este World Tour aquí en Miguel Pereira? Estoy muy feliz. Es una etapa muy, muy especial porque la torcida es muy buena. Y jugar al lado de mi hermano
especial además y estoy muy feliz. Rafael, cuando llegaron, ¿pensaban de que iban a ser campeones? No, realmente é uma surpresa. A gente jogou muito bem o campeonato inteiro e não podia ser melhor. Meu irmão me ajudou demais, ele é craque demais, então eu estou muito feliz, não tenho palavras para descrever. Este é um torneio de circuito mundial, lo ganan de muy buena forma, van a seguir jogando juntos? Sí, nós pretendemos seguir juntos, estamos muito bem, estamos treinando bem. E nossos planos é melhorar cada vez mais e crescer cada vez mais também. Rafael, a quem le dedican este triunfo, este campeonato, ustedes? Ao meu pai, hoje é dia dos pais, então queria agradecer ele. Ele é um dos pilares para eu estar aqui, ele é incrível, então eu agradeço a ele. Gracias, Rafael. Muito obrigado. Gracias, Renato. Gracias. Los campeones, muy jóvenes, Renato y Rafael, hermanos, se quedaron con el circuito mundial de vóley playa aquí en Río de Janeiro, en Miguel Pereira. Van a seguir jugando juntos y es muy probable que los veamos ya dentro de un año, dos años, insertados completamente en el circuito mundial. Así es, Mauricio. Se quedan entonces los hermanos Rafael y Renato con esa victoria y la medalla de oro. Hasta aquí terminamos, don Mauricio, con la jornada de hoy. Será hasta otra oportunidad cuando le llevemos una jornada más del voleibol de playa del World Tour. Por supuesto, ¿por dónde? Por DirecTV Sport.